no serán los 128 diputados que elegirán al próximo fiscal general y adjunto. El presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, ha confirmado esta mañana que al mediodía la Comisión Permanente del Congreso Nacional, haciendo uso del artículo 208 de la Constitución de la República, en su numeral número 11, nombrarán al próximo fiscal general y adjunto, sin ser sometido a la votación en el hemiciclo legislativo. Confirman que será de la nómina de los 5 que ha enviado la Junta de Proponentes. Escuchamos de inmediato al presidente Luis Redondo. Último momento. Último momento. Si me ayudan un poquito, voy a responder un par de preguntas. Después me voy a tener que ir porque voy a reunión. Y lo pedirían en el Congreso, díganme. ¿Cuál es el consenso para la reelección de la... del artículo 208 constitucional, según el Partido Nacional, a través de este mecanismo se estaría nombrando hoy mismo al fiscal general y adjunto? Hoy vamos a conocer cuáles son las disposiciones de los miembros de la Comisión Permanente. Esa es una posibilidad. Recuerde que la Constitución de la República establece en el artículo 208, numeral 11, lo que procede en este caso. ¿Cuál será la nómina que se estará presentando? Están denunciando la nómina que ustedes estarán presentando. ¿Cuál es? ¿Siempre Marcio Cabañas? La desconozco, no le puedo decir. Voy a esperar que la Comisión Permanente se pronuncie. Lo único que les puedo garantizar a todos ustedes, al pueblo hondureño, es que no vamos a poner la nómina que ellos querían, con directores de fiscales que le garanticen impunidad y le garanticen a ellos seguir en corrupción. No, 208, numeral 11, léalo. 208. Muchos renunciaron a esta comisión el día de ayer, presidente. ¿A cuál comisión? A la Comisión Permanente que ustedes crearon ayer. No, yo no tengo conocimiento de nadie que haya renunciado. Fátima Mena es una de ellas. No renunció, ella estuvo. De hecho, Fátima Mena y Rosca Alvir nos solicitaron que nos reuniéramos. Yo hice público el documento. Y si renuncian, no pasa nada porque ellas son suplentes. Ante las acciones de la Fiscalía, ¿qué va a proceder contra los que impidieron ayer la instalación del Congreso Nacional? ¿Cómo responde usted? Yo desconozco eso, no conozco que haya ningún tipo de proceso en este momento. Ingeniero, sí. Vamos por acá para salir. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Nosotros ayer lo que impedimos es que se diera un golpe de Estado desde el Congreso Nacional. Eso es lo que impedimos el día de ayer. Así que tal como se intentó desde el 11 de febrero del presente año. Así que compañeros, solo les voy a pedir un momentito, no se empujen. Ese sería el mecanismo, ingeniero. Probablemente ese sea el mecanismo. Solo les voy a pedir a los... Lo voy a pedir aquí a los... Miren, un momento. Se va a dialogar con... A los medios de comunicación, solo les voy a pedir lo siguiente. No empujen. Allá atrás hay alguien que está empujando. Esto de aquí me lo puede quitar. Ingeniero, pero se está dialogando con las otras fuerzas políticas. Se ha dialogado por casi todo el año y no quieren, me está pidiendo que le garantice impunidad y conmigo eso no va a pasar. Entonces, esta es la única salida que se ve. Vamos a dar, ingeniero. Me van a dar espacio solo para poder pasar acá, perdón. Esa es la única salida que se ve entonces en el panorama. Interinamente, si ellos quieren, antes de las 12 me llaman, firmamos un documento y elegimos el propiedad. ¿El nombramiento sería interino o sería ya permanente? Es interino, totalmente interino. ¿Sería Joel Zelaya el nombrado? No sé todavía, vamos a ver qué dicen los miembros de la Comisión Permanente. Siempre la nómina de los 5 que va a elegir. Siempre. Conmigo es siempre la nómina de los 5. Gracias a todos. Último momento. Bueno. Será interino, ha manifestado que hoy se va a escoger.